La principal vía de acceso al barrio La Inmaculada se encuentra bastante deteriorada. Según los habitantes de la zona, este asfalto cumple más de 20 años, sin que hasta el momento haya sido intervenido por la administración municipal. A ver, nosotros hace... esta pavimentación lleva como desde el 90 más o menos se hizo, y ya está presentando fallas, entonces ya vemos que está muy peligroso bajar, subir las motos y para los carros también. ¿Qué le estamos pidiendo de pronto? Pues la administración municipal, queremos decirle pues de parte de la comunidad muchas gracias porque ya ha invertido. Se ha hecho lo que el barrio más necesitaba, que era alcantarillado, pero tenemos una cuadrita que necesita de la reparceaditos. Es la que por aquí de entran, salen o salimos. Por aquí pasa el excandidato a la alcaldía Manuel Felipe Quintero y no se ha hecho notar porque pues vemos que la falla sigue. Si yo tengo amigos en la administración, en la gobernación, ¿por qué no tocamos la puerta? Entonces le estamos pidiendo de pronto a la administración municipal que nos ha colaborado y sé que nos va a colaborar con este daño que tenemos aquí, con un reparcheo con asfalto, que tampoco se va a llevar una volquetada. Yo he hablado con el alcalde y me ha dicho que pues de pronto para este año podría haber la posibilidad de conseguir una volquetadita y pronto acabárnosla de terminar, siquiera tapar los huecos más grandes. Vamos a ver qué pasa, esperamos una respuesta positiva para este problema que tenemos en el barrio La Inmaculada. Así como ha brillado por su ausencia la intervención de la administración municipal en estas vías, también no se ha notado el aporte de políticos que en otras épocas sacan pecho con el barrio La Inmaculada. Claro, excelente Juan Guillermo, gracias por recordarme. Ahora que estamos en campaña, esa es la necesidad que el barrio La Inmaculada tiene. A ver quién es el que va a colocar el granito de arena aquí y nos va a decir, vea, les voy a ayudar para nosotros poder depositar el voto, la confianza en ellos también. Lo mismo voy a hacer con unos amigos que yo tengo cerquita que son representantes a la Cámara o de pronto que aspiren al Senado, que nos ayuden en esa gestión también. JCH Noticias. El mejor perro caliente lo encuentras en Mr. Perro. Ármalo como quieras con más de 10 ingredientes por solo 8.900 pesos. Y lo mejor, incluye bebida. Además, gran variedad de salsas para escoger. Estamos ubicados en la Zona Rosa, enseguida del estanquillo La 51. ¡Qué delicia, Mr. Perro!